descanse en paz. Música sagra. Cierro. Yo te extrañaré. Chachito, ¿te veo bien? Feliz, contento, ¿la? ¡Wow! ¡Con Nelson Javier! Esta mascota que está realizada para ejecutarse la mejor mascota del país. Sí. La mejor mascota del país. De verdad que sí. Con estructura totalmente del Cibao, criolla. Desde aquí felicitamos con mucho amor y mucho respeto a Hochi. Ay, sí, un abrazo. Un abrazo a Hochi. Con el mismo Papayamín. Amén, gracias. ¿Te sientes contento, feliz? Imagínate, mi primer año con las Águilas, interpretando este personaje, ¿sabes? Que fue una difícil carrera, o sea, un difícil, duro, porque Hochi es demasiado bueno. Sí, fue. Entonces, tú llenas los zapatos de un grande. Tienes que esforzarte al máximo. A ver. Entonces traté de dar lo mejor de mí. Fue un reto cuando me llamaron. Y cuando me dijeron, vamos a hacerlo, yo comencé ahí con él. Chilote me dijo, mira, quiero que tú lo hagas. Y dije, bueno, yo lo puedo hacer, pero sí con Hochi. Y él me dijo, pues no está aquí ahora. Y yo, vamos a hacer una reunión con él entonces, si él acepta. Y él me puede ayudar, yo tomo la decisión de ser. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y estar ahí. Estar aquí y en mi primer año ya estar en las finales y en mi primer año ganar un campeonato. ¿Qué tú piensas que yo estoy? Contento. ¡Feliz, mi hermano! ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante tenerte aquí con nosotros! En la canela, un desfile ahora mismo con Richard Rodríguez. Me confirmó que mañana viene que darte un abrazo. Ah, sí, sí, que el lugar que dice. Traerte una bola firmada, te digo. Ah. Yo quiero saber. Oh, pero mira a mi hermana. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Ya, de todo lo que pudimos ver. Porque él se lo vivió no, ahí. No, pero... Yo pude ir un día al play, pero él estuvo ahí en todo momento comiéndose las uñas, todo. O sea, yo ¿cuál creo que fue la partecita que más te gustó? El bolo que me va a dar. Hay un bono que comenzó con 1 millón por cada juego. Ay, para el equipo. Mamá. Dios, sí, ¿cuánto dinero? Eso. Sí, sí. El equipo juega mañana, ¿verdad? No, el sábado. El sábado. A primera hora. Ah, pues van a dormir mucho, qué bueno. El juego, por eso, básicamente, no tuve la oportunidad de ir. Pues se me va, porque entonces, ¿sabes que estamos nominados al premio soberano ahora? Hay que esforzarse ya para el programa el sábado. Entonces, desde hoy hasta el jueves, yo voy a estar en los juegos. Vine llegando aquí el viernes. ¿Y tú no vas a ir? No puedo. Quiero dedicarme a Andrew Ramos. A lo tuyo. A la casita para allá. Muy bien. Pues tú te vas a quedar con nosotros el programa claro, entero, ¿verdad que sí? Claro que muy sí. Bien, que me llame el pueblo. Llámame. Llámame. Ay, me tiro, me playo y me brinco y me salto. Tú sabes que yo soy un tipo de teatro, güey. Eso sí. A mis 20 años todavía estoy brincando. A mis 30. A mis 40. 12. Quédate cómodo. Escuchen bien, van a hablarme del triunfo de las Águilas. Que llamo a los aguiluchos secretamente. Sí, sí. No, pero ya yo soy ofendido que yo soy. Me voy a ascender aquí para no ofender a los liceístas. Buenas noches. Adelante. Aquí reportando sintonía desde el barrio Los Santos, Secara, en Santiago. Estamos orgullosos por este triunfo que hicimos en Santo Domingo, como le pagamos igual con la misma moneda. Pero como a gusto. Le dimos con gusto. ¿Hay un liceísta que quiera darle tu saludito? Anoche
noche había un sabor así, porque nosotros teníamos ese deseo de ganar en Santo Domingo. Fue más emocionante ganar en Santo Domingo que ganar aquí, yo creo. Amén. Yo creo que sí. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Saludos. El ronco todavía. Diga usted a su orden. Vamos bien, Coco, desde Monción. ¡Oh, Monción! Monción, ay, ponchalo a él, David, ponchalo a él, David. Diga usted. Coco. Sí. Quiero felicitarte. ¿Por qué? Tú eres el único comunicador que sabe ser fanático. Nunca escuché nada malo de tu boca, ni para ellos ni para nadie. No, no hay razón. Felicidades. Gracias. No hay razón, esto no es para ofender, esto es para engrandecer. No hay razón. Así hay razón. Es, así es. Muy bien, llama. ¡Pi, pi, pi! ¡Ah! Hola, buena noche. Saludos, buena noche. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, caballero, y su nombre? De Gurabo, Ángelo Martínez. Ángelo, gracias por hacer contacto con nosotros. Qué satisfacción ganar anoche. ¿Cómo te sentiste? Yo quiero felicitar primeramente a todos los aguiluchos. Gracias. Y quiero que Santiago sea una persona no grata al sujeto por todo esto que habló en el estado de aquí. Lo matamos allá en su casa. Bueno, no lo mencionen para que no le den el sonido. Exacto. Mejor no mencionarlo y dejarlo ahí, que nosotros somos los que tenemos la corona ahora mismo. Gracias por tu llamada, mi amor. Ya. Llámame, 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 llámame. Y lo que pica, tan sonado, respiren que nos toca. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién converso y desde dónde? Manuel de la Santo Domingo. Capitán. ¡Manuel! Desde Santo Domingo. Cuéntame, Manuel. Gozando el triunfo, estuve allá en el play viendo el juego desde principio a fin. Ay, él estuvo en el juego. ¿Cómo estuvo? Yo vi muchísimas imágenes en Santo Domingo, eso estaba igualito que aquí. Exacto. ¿Hasta qué hora el programa que tienen? Y felicito al nuevo Guidón, que trajo suerte también al equipo. Y para adelante. Las Águilas somos las Águilas. Muchísimas gracias, mi amor. Llámame, 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 llámame. Dale ahí. Es contigo que quieren hablar. Tómala, Aguilita. Ahí. Adelante, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué es lo que dice? Sí, buena. Hola, mi señora bella y hermosa, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Usted es liceísta, lucha, ganó o perdió? No, yo vivo en Santo Domingo, pero soy santiaguera de corazón. ¡Yo, mamá! Y estoy feliz como lo estamos, señora, todos los aguiluchos. En el momento deseado, 27, ¿qué usted sintió? ¿Qué hizo? ¿Brincó, saltó, se quedó tranquila? ¿Qué usted? Dígame, vamos a emocionarlo, imagínate. Otra vez ahí, a 27. Dígame, ¿qué usted hizo, mi doña? Brincar, saltar, estar alegre, porque de verdad que no merecíamos esta corona. Amén, Jesús. Señores, dice. Años que parecieron 10 siglos. Fueron 10 derrotas que estremecieron el orgullo y borraron el calendario del éxito para un conglomerado que habita de punta a punta el país. Fueron 10 años que, copados por esa espesa sombra que cubrían los caminos del triunfo y ocultaban los senderos del éxito. Pero las águilas no cazan moscas. Y un día vuelan sobre las cumbres y se confunden con el sol. Ese sol que brilla y calienta hoy con rayos de felicidad. Un conglomerado que habita de punta a punta el país
y que nace, crece y reverdece en toda una región, el Cibao. Las águilas no cazan moscas. Las águilas dominan elefantes, duermen toros, empequeñecen gigantes, toman leones y desgarran y matan tigres. Las águilas cibaeñas, campeones nacionales, águilas cibaeñas y su corona 21. Y un pueblo feliz, una región feliz, un país feliz. Águilas cibaeñas, campeones nacionales. Las águilas cibaeñas son los nuevos campeones nacionales.